Por eso te digo, si aquel que fue el Hijo de Dios, el que sentó a la mesa a 12 culeros que salieron, igual que nosotros, los agarró de la podredumbre. Tampoco es que los escogió así, al que tenía dinero, no, agarró a los puros pinches erizos, dado salar, así como nosotros. Pues no sabes que estaban cenando, no se acabó el vino y querían seguir la farra. No, güey, no hasta le dijeron, señor, chingó a su madre el vino, y la fiesta está media. Fíjate cómo era también Dios de considerado. Ya, pero hijo de tu puta madre, tranquilo, ya te tragaste 3 copas, culero, ¿no? Pero tráete las jarras, se las voy a llenar, las llenaron de agua y las convirtió en vino. Pinche borrachera que agarraron. Y él nomás se reía de ellos. Los vio diciendo disparates y mamadas. Y eran 12 culeros. Y esto está escrito, se los llevó a orar y no, los culeros estaban durmiendo. No, y yo le levantó a patagones. No los llevó a orar. Les digo, miren, hijos de su puta madre, yo voy a tener un encuentro con mi padre. Por favor, métanse a la meditación y la oración, por favor, ¿eh? Yo voy a aventarme una charla con mi padre. Ya cuando llegó, no estaban coyoteando todos. No los agarró a patar a ti, hijo de puta. Yo sé lo que hizo Dios. O sea, yo sé lo que hizo Dios, yo sé lo que hizo el hijo. Y el hijo no cometió pecados. Ningún pecado. El hecho es de que Poncio Pilatos le dijo, defiéndete, güey, defiéndete, yo tengo el poder, güey, para decir si te crucifican o no. Y no le digo, chingas a tu madre, tú tu chamba, deja de mamar. ¿Cuánto sacó de pedo Poncio Pilatos? ¿Ya ni se lavó las manos? ¿Cuál a ver? No, porque le dijo, tú no tienes más poder que el que mi padre te da, güey. Tú no tienes más poder que el que mi padre te da. Y ahí está como testimonio. No le estaba diciendo al otro puto ratero, hijo de la chingada, que iba de Chalco, el de la cruz izquierda. Porque el otro era de Xochimilco. Tenía 2 al lado, ¿no? Y no le dijo, no te la hagas de pedo, ahorita en corto vamos a estar en el reino de mi padre. Usted no pudo, y el otro, si eres Dios, bájate de la cruz y le chingas a tu madre, ya no lo molestes, culero. Ah, no, no le. Pero miren, cuando creyó y no lo dijo, la has abandonado. Vergas, ¿cómo empezó a ganar? Ustedes no creen, fariseos. ¿No serán ustedes del Sanedrín? Oye, no creen, fariseos. No sé a qué van a una hacienda. A la hacienda, se va uno convencido. Y lo que ves en la imaginación, solo queda. Pero hay un libro que se llama Sendero de Vida y otro se llama Lenguaje del Corazón y otro se llama